Hola, ¿cómo están? Yo soy David, nos encontramos hoy en Draco y les vamos a explicar el día de hoy cómo invocar monstruos de sincronía. Los monstruos de sincronía tienen unos requerimientos algo explícitos, pues no tan explícitos, pero varios tienen requerimientos muy explícitos, y es que necesitan mínimo dos monstruos, que uno sea cantante o tuner, como dice acá, y otro que no sea tuner ni cantante. Y se invocan es sumando los niveles de los monstruos. Tenemos que tener presente que este monstruo que se llama Cocadoodledoo tiene un efecto especial y se invoca bien sea de nivel 3 o de nivel 4, dependiendo de la situación. Entonces lo tenemos que tener muy presente porque nuestro ideal es llegar a 7. Y si ya el B-Dragon Buster nos está, el B-Booster Break nos está dando 4 estrellitas para poder llegar a 7, entonces necesitamos que él sea 3. Entonces, para invocar por sincronía necesitamos tener un tuner y un no tuner. Entonces, para el tuner tenemos que suponer que si nuestro oponente no controla monstruos y nosotros tampoco, entonces podemos invocar especialmente este monstruo como un nivel 3. Entonces tenemos que imaginarnos que él está a nivel 3 por su efecto. Y luego, pues, bien sea que tengamos otro monstruo para el efecto de, pues, práctico, vamos a invocar de manera normal al B-Booster Drake. Entonces, a diferencia de los XYZ, estos materiales se van para el extra de, se van para el cementerio. Entonces los mandamos al cementerio y como tenemos un monstruo 3 y un monstruo nivel 4, ahora viene el Ancient Fiery Dragon, que es nivel 7. Es muy simple hacer una invocación por sincronía, solo tenemos que tener en cuenta que necesitamos un monstruo tuner y un monstruo no tuner, un cantante y un no cantante, y que cada monstruo tiene sus requerimientos diferentes. Entonces aquí podría decir un túnel nivel un túnel de luz, un túnel de agua o un túnel de ABC o una fácil, pues un requerimiento diferente que tenemos que tener muy presente para invocarlo. Pero el resto no es muy difícil que digamos. Espero les haya servido mucho el video y algo que se me olvidaba. En caso de haber usado un monstruo péndulo para una sincronía, el monstruo péndulo sería para el extra deck, no para el cementerio, cosa diferente a los XYZ. Si se utilizan como materiales XYZ, los monstruos dejan de estar en el campo y cuando se muere el XYZ o como o cuando los descartamos, se van es para el cementerio, no para el extra deck. Para fusiones y para links también se van para el extra deck, hay que tenerlo muy en cuenta. El único que cambia es con el enlace XYZ, que se van para el cementerio, no para el extra deck. Espero les haya gustado y les haya sido muy útil. Nos vemos en la próxima.